presidente, voy a permitirme leer una constancia que va en el sentido de rechazar la inseguridad que hoy reina en el departamento de Sucre, mi departamento. Teniendo en cuenta la crítica situación que atraviesa el departamento de Sucre tras la ola de violencia en lo corrido del año en curso, donde de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Mesa Sucreña por la Paz, durante los primeros 21 días del mes de mayo han ocurrido 34 crímenes y en total se quieren 138 homicidios en lo que va corrido de este año 2023. Las alarmas en materia de seguridad están encendidas. En el puente festivo pasado se reportaron a través de diferentes medios de comunicación 8 asesinatos, lo que deja aún más en evidencia el alto nivel de inseguridad que azota y atemoriza a sus habitantes. Aunado a lo anterior, hace apenas un mes se realizó un consejo de seguridad en la ciudad de Sincelejo, liderado por el señor ministro de Defensa, Iván Velásquez. Ante su preocupación por los elevados índices de criminalidad, dejando como resultado varios compromisos, que de acuerdo con las declaraciones del Brigadier General de la Policía, Jorge Antonio Urquijo Sandoval, quien se desempeñaba para la fecha como comandante de la región número 8, con sede en Cartagena, se había puesto en marcha un plan para hacerle frente a la problemática, describiendo que se trataba de una estrategia encaminada a fortalecer la seguridad para mitigar, contener y reducir los delitos, especialmente el homicidio, la extorsión y el narcotráfico, además de indicar que se tendría un control territorial en los municipios que han sido mayormente afectados por la inseguridad, para lo cual todas las especialidades de la Policía Nacional presentes en Sucre, así como las de la Armada y el Ejército, estarían involucrados. A pesar de las acciones de la Fuerza Pública para mejorar los estándares de seguridad en el departamento, lamentablemente hoy la situación es otra, debido a que la inseguridad no da tregua. Los homicidios, los hurtos y las extorsiones, entre otros delitos, van en aumento y la ciudadanía clama desesperadamente soluciones.